Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos en el teatro que se llama Caras y Caretas. Muchísimas gracias a todos. Vamos a saludar con una ovación inolvidable a Patricio Barton, por favor. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muchas gracias. Hablaremos esta noche de estatuas en Grecia y en Roma. Debemos decir que los alrededores de los templos de la Grecia antigua estaban repletos de figuras de divinidades principales, divinidades secundarias, de sacerdotes, sacerdotisas, como también fundadores, héroes del lugar. Todas aquellas figuras ocupaban trípodes, altares y lápidas. Y también en el interior de los templos se encontraban centenares de exvotos, estatuas de dioses que convivían con toda la parentela mítica y alegórica de la divinidad correspondiente. Y ahí usted encontraba a Apolo con Artemis, con Leto, a Zeus con su mujer Hera o con Atenea, por no hablar de las figuras en escala reducida, como por ejemplo los sirvientes del templo o generales victoriosos que se añadían a las imágenes principales. Quiero decir que había estatuas como para ser dulce. Antes de llegar a los altares de cremación para los sacrificios, aparecían unos pórticos con pinturas llamados lesques y tras ellos cientos de estatuas que formaban avenidas que conducían a los altares. En este caso, allí también, claro, como eran pocos dioses, en realidad eran muchísimos, pero pocos, y entonces añadían políticos, mujeres, mujeres conocidas, quiero decir, madres famosas. En aquel tiempo la situación de la mujer era peor que ahora, así que imagínense lo que sería, ¿no? Campeones olímpicos y hasta animales. También estaban llenos de esculturas los teatros, los estadios, los gimnasios, pero lo que más llamaba la atención eran las estatuas en los bosques. Aparecían allí sin orden alguno, sin aparente razón, como perdidas entre los árboles. Esos bosques eran considerados sagrados, casi todos. Como sabemos, la escultura griega buscaba el desarrollo de las denominadas formas ideales. No eran realistas, o sí lo eran, pero buscaban algo que la realidad no ofrece muy seguido, que es la perfección. Es la perfección. La escultura era, para los griegos, la persecución, a veces penosa, de la figura del cuerpo. Los dioses representados eran hombres ideales, porque para ellos el cuerpo lo era todo. Un detalle curioso, la cabeza de aquellas estatuas era más bien convencional, ¿no? Mientras que todo el resto de la figura se aproximaba a la mayor perfección y había muchísima variedad y riqueza de posibilidades y bellísimas composiciones. Aristóteles, en su Fisionómica, dio cuenta de una larga lista de características de aquellas figuras. E incluso se refería a que ciertas condiciones espirituales daban lugar a realidades físicas. Por ejemplo, explicaba a partir de ciertos gestos las particularidades de esa imagen. Por ejemplo, claridad, calma, desapasionamiento, inteligencia y voluntad suelen dar en un amplio sobresalir de la frente redonda y de la nariz recta. Ah, mire usted. Es decir, si usted es una persona con las virtudes que acabo penosamente de señalar, seguro que va a tener una frente así o asá. Claro. Y a la inversa también, uno podía ver también la fisonomía. Eso volvió a ponerse de moda allá en el siglo XVIII, con todos los fisionomistas, que incluso
usaban esa ciencia para fines policiales. Decían que los ladrones tenían cara de ladrones y eran acusados incluso por la Canaveri, que miraba y si tenías cara de ladrón te metían adentro. Por suerte, estas desagradables costumbres fueron abandonadas para siempre. Y algunos canas tenían la misma cara, pero bueno, no se notaba por la gorra. En su mayoría, las estatuas griegas tenían las siguientes características. Les gustaba a los griegos la expresión lánguida. Entonces los ojos estaban bastante hundidos, el párpado superior se recortaba fuertemente, la boca tenía siempre ángulos profundos y sobresalía mucho si la mirabas de costado, ¿no? El mentón aparecía redondo, grande, a veces con hoyuelo, las orejas hermosas y finas, y los escultores también solían darle un aspecto especialmente melancólico y triste a los dioses. Según parece, eso tenía que ver con la condición eterna de los dioses. Parece que la eternidad da tristeza, pero da tristeza, ¿sabe por qué? Porque no eran dueños del destino. Eran eternos, pero no tallaban contra el destino. El pelo de los dioses y de las estatuas era lo que más variaba, ¿no? Los efebos lo llevaban enrulado, los sátiros erizado y muy largo. También lo llevaban largo Zeus y las divinidades marinas. Las vestiduras eran muy sencillas y casi inexistentes, porque a los escultores griegos no les gustaba la tela. No les gustaba ni todo lo que no fuera orgánico, no era del gusto de los escritores, de los escultores griegos. Así que predominaban los desnudos, como sabe cualquiera, ¿no? En los mitos aparecen también cientos de estatuas, pero hay que decir que algunas de ellas tienen conductas extrañas y también tienen poderes misteriosos. Hace mucho tiempo, a poca distancia de la ciudad de Cafias, en la Arcadia, había una estatua de Artemis que se llamaba la Artemis Condyleatis. Se levantaba en un bosque sagrado. Cierto día, un grupo de niños que jugaban en aquel lugar encontró una cuerda. Inmediatamente rodearon con ella el cuello de la diosa diciendo que iban a estrangularla. ¿Vieron cómo son los niños? Al rato, unos habitantes de la ciudad que pasaban por ahí sorprendieron a los niños estrangulando la estatua y los mataron. Muy pronto las mujeres de Cafias se sintieron aquejadas por un mal misterioso. Los hijos que tenían nacían muertos. Bueno, fueron a consultar al oráculo de Delfos y este les dijo que la diosa Artemis estaba irritada. Suerte que no estaba enojada por la muerte de aquellos niños. Ordenó que fuesen enterrados decorosamente y que se le tributaran honores como si fueran héroes. Así se hizo y desde aquellos días la estatua se conoció como Artemis estrangulada y nadie se acerca a ella jamás. Una estatua que está ahí en un bosque y nadie se le acerca más de 200 metros porque temen ¿qué? Verse involucrados en algún firulo. Bien, parece que las estatuas de Artemis no eran nada recomendables. Siempre son protagonistas de desgracias, descomúnicas y de somerías. Otras estatuas que participaron en historias de amor, esta nos gusta a todos. Pigmalión era un rey de Chipre que se había enamorado de una estatua de marfil, que desde luego representaba una mujer. Se decía que le había esculpido él mismo. Cada día le recitaba cientos de versos. Margarita está linda la mar y el viento trae esencia sutil de azar, tu aliento. La estatua nada, imagínese. Bueno, le contaba o les dedicaba sus triunfos en la guerra y, desesperado por la falta de respuesta, le pidió a Afrodita, la diosa del amor, en ocasión de una fiesta de la diosa, de las que hay tantas,
que le concediera una esposa que se pareciera a la estatua. Cuando volvió a su hogar, Pigmalión vio que la figura estaba viva. Se unió a ella, somos gente grande, y tuvieron una hija a la que llamaron Pafo. Ahí viene la Pafo. Andá a llamar a la Pafo para adentro. Después, como bien sabemos, esta obra también se reprodujo, inspiró a nuestro querido Bernard Shaw, quien volvió a escribir toda una historia, y después inspiró también, siempre en orden decreciente de inspiraciones, a gente de la comedia musical y del cine, y así nació la película My Fair Lady, en donde Rex Harrison trata infructuosamente de cantar durante toda la película. Lo cual nos hace meditar muchísimo. Otra historia es la de Anaxareta. ¿Cómo me gustaría tener una novia llamada Anaxareta? Era una doncella también de Chipre, descendía de Teucro, que era el fundador de Salamina. Salamina, allí donde aquella batalla de Temístocles. Bueno, un muchacho de la isla llamado Ifis estaba perdidamente enamorado de esta chica, de Anaxareta. Le dijo, qué sé yo, mirá, me gustás. O algo le habrá dicho. No, bueno, está bien. No dice acá lo que le dijo. Lo sugirió. Y la muchacha no le dio bolilla, se mostraba cruel. Entonces Ifis se ahorcó en la puerta de la casa de la muchacha. Hay que ser, ¿eh? En un gesto, sí. Para que veas quién soy, dijo Ifis, me voy a ahorcar en la puerta de tu casa. Y ella, en vez de alterarse ante el espectáculo, mostró curiosidad e incluso después quiso ver el entierro que pasaba por debajo de su ventana. También qué puntería, ¿no? Sí. Y con una sonrisa ingenua se asomó. Así. Pero Afrodita, la diosa del amor, irritada por aquella aspereza, o por aquel aspereza, diría Garcilaso, la convirtió en una estatua de piedra. Estatua que mantenía la misma actitud que la muchacha había adoptado para asomarse a la ventana. Sí. Desde entonces, esta estatua es despreciada y se la llama la Venus que mira hacia adelante. Mm. Una venganza ejemplar. Existían estatuas caprichosas como las de un tal Egestes, que era sacerdote en Lanubio. Egestes era el encargado de trasladar las imágenes de los penates desde Lanubio hacia Alba, una ciudad recién fundada. Claro, le dijeron, fue así la cosa, le dijeron a Egestes. Había un montón de estatuas. Y se anda a llevar todas estas estatuas, trasladarlas a una ciudad recién fundada que se llama Alba. No, el tipo fue y las llevó todas, ¿no? Eran muchísimas. Y parece que el tipo las llevaba y a la noche las encontraba otra vez ahí en el depósito. Volvían. Se volvían las estatuas, querían quedarse en Lanubio. Lo que es la querencia, ¿eh? Es la querencia. Y finalmente hizo algo muy inteligente, Egestes, que es dejarlas ahí. Y termina la historia, ¿no? No hay más. Ah, no, pensé que había una maldición. Así que, sí, hay una maldición, pero el tipo dijo, ay, la maldición, bueno, la dejo acá. Hubo otra estatua también deseosa de mantenerse en su lugar, la era Argiva se llama. Y bueno, Admete era hija de Euristeo. Euristeo era aquel rey de Micenas que le había encomendado todos los trabajos a Heracles. Bueno, Admete vivía en Argos y era sacerdotisa de la era Argiva. Argivo es el gentilicio de Argos. Al morir su papá, tuvo que huir de Argos y se refugió en Samos,
y se llevó la imagen de la diosa. Mientras tanto, los argivos, inquietos por la desaparición de la estatua, encargaron unos piratas tirrenos que salieran en su busca. Es todo raro, ¿eh? Sí, sí, está enreverado. Como el templo de Samos no tenía puerta, a los piratas les fue muy fácil apoderarse de la estatua, pero al intentar hacerse a la vela, les resultó imposible mover el barco. Hay que decir que el viento era bueno, pero el barco no se movía. Entonces comprendieron los piratas que la estatua quería quedarse en Samos. Esas cosas los piratas las comprenden rápidamente. Entonces la depositaron en la orilla y salieron más rápido que ligero. Cuando Admete encontró la estatua tirada en la playa, bueno, pensó que había llegado hasta allí sola. Son muy rápidos los griegos para inventar deseos, conductas y paseos a las estatuas. Y la volvió a poner en su templo, pero esta vez atada de pies y manos. Creyó que la estatua se había ido, no que los piratas la habían robado, ¿no? Y sí. Bueno, una creencia errónea. Última referencia es para el paladio, también llamado el palladium, si usted se refiere a un bailongo, que es quizá la más famosa de todas las estatuas. Representaba a la diosa Palas Atenea y poseía la virtud de garantizar la integridad de la ciudad que le tributaba culto. La integridad no en el sentido moral, sino en sentido geográfico. Dicen que había caído del cielo la estatua, y penetrado en el templo de Atenea, al cual justo le estaban haciendo el techo. Mire que de le queda arriba el techo la estatua. Bueno, luego otras varias ciudades trataron de apoderarse de la figura que, según parece, confería una garantía de inviolabilidad a la ciudad que la tuviera. Pero, valga la paradoja, para procurársela, los distintos pueblos se sometieron a las más sangrientas luchas y se arruinaron completamente. Así que, líbreme Dios de la buena suerte que proporciona el paladio. Estas son las historias de estatuas. Hay otras que me gustan. La estatua de Condillac es una fábula que me gusta mucho. Una estatua que piensa y que sufre y padece, pero no puede exteriorizarlo. Bueno, eso podría suceder con cualquier estatua. Y no lo sabemos. Así como puede suceder que un gato resuelva ecuaciones de segundo grado sin poder expresarlo, que es lo que vale. Bien, hemos ido a la discoteca y hay una historia graciosa que cuenta don Arturo Jaureche acerca de la novela de Beatriz Guido que se llama El incendio y las vísperas, en donde un señor también se enamora de una estatua que estaba en el Jockey Club y entonces baña la estatua. Y Jaureche hace mofa de esa escena, calculando cuánto puede pesar una estatua del tamaño de una dama, ¿no? Le calculó ponerle 200 kilos. Claro. Y el tipo metiendo la estatua en un tacho. Era, yo creo que la perversidad debe ser antes que nada cómoda. El perverso incómodo generalmente no resulta, iba a decir perseverante, pero perseverante es una palabra que puesta al lado de perverso genera una especie de incesto. Sí. Pero bueno, en la discoteca me dieron esta canción que habla de piedra y habla de camino. Y que se llama casualmente, o no casualmente, Piedra y Camino. Vamos a escuchar esta canción que evidentemente hace una mención que nada cuesta descubrir acerca de las estatuas. Se me dirá usted que la letra en ningún momento dice la palabra estatua. No. Bien. Eso es para quedar bien con el comisario. Señor. Mercedes Sosa canta Piedra y Camino. Thank you.
Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusas de no quererte. No digas eso. Tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo. Tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello. Soy peregrino de un sueño lejano y bello, vida. Soy peregrino. Dicha busco, vivo penando, y cuando debo quedarme, vida, me voy andando, y cuando debo quedarme, vida, me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando y sin que nadie lo sepa, vida, y me voy llorando, y sin que nadie lo sepa, vida, y me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. Era Mercedes Sosa, La venganza será terrible, Piedra y Camino. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, mañana es mi cumpleaños. Un informe de nuestro equipo de producción para festejar los cumpleaños de nuestros hijos. Los niños. Ah, bien. Sí. La risa es mía. Sí, sí. Entre los 4 y los 7 años, sí, señora, los niños están en la mejor edad para celebrar una fiesta de cumpleaños. Así que antes de los 4 no se le celebre, porque no entienden de qué se trata. Bueno, igual. Y después de los 7 tampoco, porque ya son grandes. Se pudrieron. Así que usted debe festejar esos 3 o 4 cumpleaños. A esa edad ya entienden los juegos y todavía no se cansaron de acudir a las múltiples invitaciones que reciben a lo largo del año por sus compañeros. Claro. Ay, hoy tiene cumpleaños fulano y Matías y Lucas y Nahuel, y todos los chicos que se llaman igual sí, en estos tiempos. Se llaman todos Matías, Lucas y Nahuel. Ahora ya pasó esa generación. ¿Qué ha pasado con los niños llamados Juan que había cuando yo era chico? No, Juan y Alberto. Respuesta, se han convertido en personas mayores que tienen hijos llamados Nahuel. Es la edad ideal para organizar fiestas temáticas, sí. Consulte, se lea a cualquier niño de 5 años y nos dirá,
ay, quiero una fiesta temática. No le dice así, pero por ahí al pibe le gusta historias de mosqueteros. El niño de 4 años no ha leído todavía Los Tres Mosqueteros. No, no de mosqueteros, por ejemplo, del zorro. El zorro es viejo. Tampoco ha leído El Zorro. De algo que vio en la televisión. Tampoco. Sí. Que le gusta algún personaje. Entonces todo tiene vínculo con ese personaje. Acá proponen algunas fiestas. Por ejemplo, la fiesta del color. ¿Y qué es la fiesta del color? Y la fiesta de roja. Ah, de un solo color. De un solo color. Tienen que venir todos vestidos de rojo, globo rojo. A mí, yo padre, invitan a mi hijo ahí. Y yo lo he visto, al nene, a Nahuel, lo he visto del color que quiero. Sí, pero era la fiesta roja esta. ¿Qué me importa a mí, señor? Retírese. Después está la fiesta del oso de peluche, que tampoco dice de qué se trata. Me imagino supongo que será una fiesta pródiga en osos de peluche. Claro. Y los niños probablemente se disfracen de oso de peluche, siendo que es el 3 de febrero. Sí. Y hace un calor, le dan chocolate a los niños y los disfrazan de osos de peluche. Sí, está el niño. Ya no saben los pobres niños por dónde sudar. Fiestas de animales. La patilla le transpira la pastilla. Sí, el niño le transpira unas patillas muy transpiradoras. Sí, mejillas rojas y patilla sudorosa. Sí. Fiesta de animales. Ah. ¿Esto cómo es? Es una especie de metáfora. No, de animales puede ser. ¿Usted dice animales reales o animales en cartulina? Animales, esto, lo segundo, porque acá dice mucho maquillaje de animales. ¿Cómo los animales? Los animales se maquillan. Nunca pensé, salvo, claro, los de Animal Planet. No, eso no. Mire, ahí en ¿usted vio cómo estiran el material los tipos de los documentales de animales? Y hay un tipo que cuenta una historia, ponerle una leona que ha quedado sola y que bla, pero la historia la cuenta el tipo. Para ilustrar esa historia, donde por ejemplo la leona quedó excluida de su manada y entonces no tiene cómo conseguir alimento, etcétera, etcétera, y la amenazan otros leones, y bueno, lo que sea. Pero lo único que usted ve es una leona que anda por ahí entre los yuyos. Sí. Y nada más que eso, que tanto panorámicas de montañas, sí, de selvas, que incluso pueden estar a centenares de kilómetros de donde está la leona. El sol en el poniente. Y en otros países incluso. Sí, sí. Y esto está estirando el material. Y bueno, mucho se hace así. Y después le dicen, por ejemplo, en un mismo viaje, hacen el documental de la leona, el de la cebra, claro, el del león que andaba por ahí. Y andan todos más o menos amontonados, vio que... Y bueno... Y ven cebras corriendo y esto lo empalman con la leona que mira así. Y entonces usted, su propio cerebro es el que hace la compaginación. Y bueno, dice, sí. Las cebras corren porque han visto a la leona. Las cebras están en otro país, a lo mejor nunca vieron una leona y menos a esa. Y además esas cebras, ¿cuántos documentales? Es una leona de 1938 y las cebras son del 83. Sí. ¿Cuántas cebras corriendo hay en documentales? Mire, todo bien, siempre es obligatorio. Son las mismas cebras. Son las mismas. Son las mismas que corren y son corren. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Bueno, en este caso, máscaras de animales hechas en casa. Y juegos para una fiesta de animales. ¿Qué juegos? Sí, porque a veces... ¿A qué juegan los animales? No. A matarse. En y a comerse unos a otros. En el mismo pelotero. Sí. Ahí de para los niños de 4 a 7 años, a veces están las maquilladoras que le hacen un maquillaje del animal a los niños invitados. O le pintan bigotes a las niñas. Y ellas organizan el juego. Sí, entonces, pero eso no, acá no dice nada de eso. Bueno, sigamos. Tú que vas a conducir la fiesta, sí, o joven madre, hazte una lista con juegos y tenlo todo preparado. A ver, una lista con juegos, por ejemplo. Bueno, la brisca, el chinchón, el codillo, no, el 7, el truco. Juegos para los niños tiene que ser. El pelo colorado. Juegos para los chicos. Para los niños. Bueno, no antes lo sé. Se jugaba. No sé ninguno. ¿A ponerle la cola al chancho no se juega más? No lo sé. Ese es un juego más de kermese, ponerle la cola al chancho, ¿no? Era difícil. Le tapaban los ojos al niño. Lo marean al nene. Y lo mareaban, sí, o no sé qué otra cosa. Y ante un dibujo de un chancho, el niño tenía que ponerle una cola con un alfiler o algo. Sí.
era, no era muy divertido tampoco, ¿no? No, pero le daban indicaciones, quizá, no, 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 más acá, no. Usted cuenta con niños demasiado participativos. Y bueno, pero en la fiesta tienen los niños de mi infancia se miraban entre ellos y se negaban rotundamente a dar ninguna indicación o jugaban al codillo en el piso. Señor. Bien. En la fiesta habrá niños de la escuela, lamentablemente. Hoy, no, lamentablemente no. Hoy los niños no tienen amigos en el barrio, tienen solo amigos en la escuela, que por otra parte no queda nunca en el barrio. No queda en el barrio. Queda en cualquier lado, por eso hay que llevarlo en auto y hay que hacer filas de 3 y 4 y hay que cortar el tránsito de la calle todas las tardes a las 5. Sí. Que es cuando usted lo va a buscar al niño, que se ha hecho amigo también de una serie de niños que viven en otros barrios muy lejanos y a los que no verá nunca más. Bueno, no sabe. Después de terminado el colegio primario. Y entonces recién ahí hará amigos. ¿Que dónde los hará? Tampoco en el barrio. Los hará en la facultad o en el colegio secundario, así hasta llegar al trabajo. Sí. De modo que nunca uno es amigo del vecino, jamás. Es que no, a veces entonces, ni lo conoce. ¿Para qué sirve eso? Bueno, para evitar las relaciones interpersonales y los proyectos barriales. ¿Cómo crees que nazcan los proyectos barriales si cada uno va a un colegio que queda a 25 kilómetros de la casa? Lo vienen a buscar en micro. Antes no había micros de los colegios, sí. Pero no por atraso, sino porque los chicos iban al colegio más cercano. ¿Dónde van a ir? Sí. Yo vivía al lado de la escuela 38 de Caseros. ¿Adivina qué escuela fui? A la 38. A la 38 de Caseros. ¿Dónde me iban a llevar? Ahí. ¿Al colegio San Patricio de Belgrano R? No, no me mandaban ahí. Cambiaron muchas cosas. Cambiaron muchas cosas. También porque en el colegio 38 no me fajaban. Claro. Y había vacantes y todo eso. Sí, claro. Bueno, el caso que va a haber muchos chicos de la escuela que apenas conoces tú, madre. Claro, ¿por qué apenas lo conoces? Porque las madres no solamente conocen a sus hijos y más o menos. Ya se sabe. ¿Cuántas veces falla una madre al llamar a un hijo y llama a otro? Diría que 7 veces sobre 10. Bueno, no, pero son quizás más las fallas que los aciertos. Pero en se una madre que el nombre llama a un hijo. ¡Juan! No, perdón, corrijo. ¡Nahuel! ¡Lucas! Y así. Claro, bueno, pero se le confunde el nombre, no es que no sepa quién es Nahuel y quién es Lucas. Eso es propio de las madres, la maternidad confunde los nombres. No es así. Bueno, si no conocen a sus hijos, ¿cómo pretende usted que conozca a los chicos que son compañeros del colegio que ni el propio chico conoce? No, el niño los va conociendo a lo largo de los años, cuando recién los empieza a conocer, termina el ciclo. No, y después le preguntan a ustedes, usted va a buscar al niño al cumpleaños, sí. Le dicen, ¿vos sos el papi de quién? Soy el vecino de al lado. Bien, entonces procura aprender sus nombres enseguida. Es imposible. Voy a aprender el nombre de 45 niños, si todos se llaman Lucas, Nahuel. Sí, hay muchos repetidos. Hay muchos repetidos, sí, sí. Si algunos niños no quieren jugar, sí. Bueno. ¿Qué hace? Los obliga. No, no, le tira. Mirá, nene, acá venís a un cumpleaños, tenés que jugar. No, ¿qué lo te tiene pensás que es esto? Lo tiene que incorporar de alguna manera. Sí, haciéndole hacer limpieza. No, no. Trabajo, cortar del el juego. Césped. Vamos a jugar a que cortamos el césped, dice. Si el aislamiento persiste. ¿Persiste frente a qué? Persiste, ¿por qué? No, persiste frente al paso del tiempo. El niño sigue aislado. Organizo juegos que faciliten los acercamientos, como los de equipo. Sí, pero el nene por ahí no quiere participar. No quiere jugar en el equipo. A los juegos más simples, va a querer integrar un equipo, no. Y además, es el mejor expediente para no participar del juego. Y formar sí. parte de un equipo y ponerse ahí en un costado y no hacer nada. Y bueno, pero es como lo podrían certificar centenares de jugadores de fútbol. Pide a los más retraídos que elijan con quién quieren formar pareja. ¿Y cómo sabe uno cuáles son los más retraídos? Es que no quiere. No quieren formar pareja o quieren con personas que no están en la fiesta. No, y además el retraído, por ejemplo, dice, quiero formar pareja con X, y X no quiere. Claro. Y entonces tiene dos problemas ahí. A mí nunca, pero nunca me tocó formar pareja con la que me gustaba. Siempre me tocó otra. Digo yo,
y en este momento algunos escándalos se deben estar produciendo. Pero a mí me gustaba fulana. Bueno, vamos a bailar el cuándo. Sutana. Sí, es que eso en general es así. A menos que a veces la maestra está noticiada de algo. Sí, no. Y en cuyo caso, menos te claro, pones. La separa, claro. Sí. Bueno, dice, la merienda déjala para cuando se cansen de jugar. Y si no se cansan de jugar, no le des nada. ¿Para no, qué, no. ¿Para qué vas a gastar en manjares y los chicos no tienen? No, pero veo que ahora está muy estipulado el horario para jugar, después viene la parte de la merienda. Bueno, después... acá siempre hemos aconsejado eso, que la fiesta tenga una duración breve y estricta. Bueno. Al padre se le dice, bueno, mira, esta fiesta es de 6 a 7. Ah, una hora nada más. 18 a 19. Al chico, tolerancia 5 minutos. No, ¿qué es? Un estacionamiento. Yo, 19 a 5 te lo pongo en la puerta al chico. ¿Cómo va a ser eso con el niño? Si no lo pasaste a buscar, por más que llueva, papi. Pero no. Pobre nene, señor. Tras que la fiesta es corta, tiene poca tolerancia. Sí, bueno. Dice, la merienda dice lo siguiente. Tiene que ser fácil de comer y abundante. ¿Qué sería? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Qué es algo fácil de comer? Ya es la segunda vez que en este programa nos encontramos con eso. Primero cuando vino el director de ATC a ofrecernos un trabajo atendiendo el buffet. Y ahora con el cumpleaños... ¿sabe del hijo del director de ATC. Se sirve mucho el pancho. El pancho. El pancho es fácil de comer. Los pone todos. Si se enfría, si está caliente, si está pasado. Al chico si no le importa. Da igual, porque el chico es una porquería. No le importa igual. Porque es una bestia como come. Sí, es todo una nada. Claro. Es bueno, así. Y después termina la fiesta con la piñata. ¿Es la piñata o la piñota? Le vuelvo la piñata. A bien. A partir de los 5 años podrás celebrar la fiesta fuera de casa, si temes por la tuya. Claro. Hay un sinfín de posibilidades. Centros recreativos, museos. ¿Un museo? Sí, en el Museo de Luján, en la mesa del General Las Heras. No, señor, ¿cómo va a ser ahí? Le servimos el chocolate. Pero el museo... ¿Sabe los chicos celebrando un cumpleaños en el Museo de Luján? No queda nada. Cosas que han sobrevivido a 200 años de luchas intestinas. Viene un cumpleaños y no la encuentran más. ¿Pero y a quién se le ocurre organizar en un museo un cumpleaños? Sí, le quemaron la chaqueta al General Lavalle. Sí. Nunca escuché eso, que en un museo yo se pudiera organizar algo. Zoológico, en un zoológico. Se lo van a comer a los niños. Primero que no hay más zoológico. No hay más zoológico, está mal visto un zoológico. Sí. Los chicos dicen, qué barbaridad, cómo vamos a hacer. Nos invitan a un zoológico. ¿Qué es? Que el niño empieza a jorobar, ponerle a los animales feroces. Claro. Pero como es el niño, ¿no? Y el animal feroz tiene menos pulga que usted, señora. No, o por ahí lo amenazan al pibe y le dicen, mirá que si te portás mal... Te tiramos a la jaula, a la jaula de los leones. Tigres, claro. Bueno, o si no, puedes pedir direcciones de centros especializados en fiestas infantiles. Claro. ¿Hola? Sí, hola. ¿Hablo con el centro especializado en fiestas infantiles? El mismo. Habla el director de ATC. Espere que voy al baño. Dice, otra solución es contratar payasos. Ah, en vez de invitar a los compañeros. No, invita a los compañeros y contrata payasos. Ah, las dos cosas, se me va a llenar el zoológico de gente. Pero pero el payaso a veces no es tomado muy en serio por los chicos. No me diga, claro, porque eso es ser un payaso. Es que a mí nadie me toma en serio. Sí, llora el payaso y lloran los chicos, ¿viole? Sí, claro. Con la máquina de llorar y todo eso. Bien, acá dice tortas. Sí, tortas de la torta de cumpleaños. La torta de cumpleaños. La torta temática sigue con la... Por ejemplo, claro, temática dice, buena idea. ¿Tu niña ama los cuentos de princesas? No tengo una niña, tengo dos varones. Bueno, pero eso es un informe. No aman los cuentos de princesas. Bien. Esta torta es perfecta para ella, dice... ¿Cuál? Sin escucharme en absoluto, el autor de este informe. ¿Qué mejor que un castillo real para el cumpleaños de la princesa? Con el puente levadizo. Puedes y todo. Decorar toda la fiesta con este motivo y hacer del salón un verdadero palacio real. Sí, claro. Sí, sí.
¿Cuánto cuesta decorar un salón? No, pero lo miente un no. poco con unos tules, con un... Después, o si no, una fiesta en la playa. Esa es una buena idea, ¿eh? Utiliza azúcar teñida para simular la arena. Ah, pero ni ¿cómo? Siquiera es una playa. No es una playa, es todo es un mentira. Estacionamiento cualquiera y tenemos que tirar azúcar de claro, que es mucho más barata que la arena, la azúcar teñida. No crea. Ah, en la torta. Es en la torta. Claro, no, yo creí porque además... mi hija cumple el 6 de julio. Mirá si vamos a hacer una fiesta en la playa. Claro, el viento. En Mar del Plata se nos lleva el viento todo. No, esto es. La piñata la tenemos que correr a Sudáfrica. Esto es para la torta, no le va a poner arena a la torta. No. Arena a la torta. No, señor, le pone azúcar. Estamos hablando de tortas entonces. Estas sí, las tortas decoradas para la fiesta. Sí. Acá una decoración monstruosa, una torre. Con colmillos y ojos saltones. ¿Eh? La torre no tiene colmillos. ¿O será Diego La Torre? No, es para hacer algo monstruoso. Si usted hace, por ejemplo, la fiesta de los monstruos... Pero se asustan los niños entre 4 y 7 años. No, pero usted le avisa primero que todo... No, porque más que usted le avise primero, si aparece pan disfrazado Diego La de Torre monstruo. Con colmillos... Diego La Torre no aparece. Y les, los amenazan con comérselo. Los niños se asustan. No, aparecen otras Man, cosas. Diego La Torre no sería nada, ¿no? Imagínense si le aparece... No de nombre que... No, pero personas que son más... por ejemplo, qué sé yo, Pagani. Sí. Horacio Pagani aparece en el cumpleaños de los niños. ¡Eh, sacá! ¡Hay que sacarlos a todos! Qué sé yo. Sí, en una fiesta infantil Pagani... Sí, el niño se asusta, por más que te le avisa. Mire, a este hombre no le va a hablar mal de Riquelme, pues se los come a todos. No. Bueno, no, tampoco. Siempre el arca de Noé, mire. Ah, con los animales que una deliciosa torta cargada de animalitos a punto de zarpar. Pero cuidado, porque ahí el niño va a preguntar: mamá, ¿por qué el arca está llena de animalitos? Y usted le tiene que hablar del diluvio. Tiene que hablar del diluvio. El niño se pone mal. Y todo se empieza a complicar. Y empieza a dudar de usted. Sí. Toma así un tono. Si usted le cuenta la historia del arca de Noé y el niño que ya en el colegio ha transitado a Darwin, si es que tiene más de 4 años. Claro, hace preguntas muy precisas. Sí. ¿Cómo ¿cuántos puedes, animales? ¿Y cuántos eran? ¿Y por qué? ¿Y un solo hombre hizo un barco tan ingente? Bueno, entonces es tremendo. Eso es lo malo cuando... Es lo malo, sí. Bueno, pero... No, mire, no lo haga. No, pero el niño entiende... Compre otra torta. Las tortas de números, siempre decimos aquí, ¿no? Para que, según la que edad. Son temáticas, pero que hacen rimar el tema con la edad, con que la cumple edad el nene. De la persona, por ejemplo. Cumple 7, por ejemplo. De 4 a 7, dijimos. ¿Cómo? De 4 a 7 años. De 4 a 7. ¿Cumple 7? Cumple 7. Los 7 enanitos, los 7 pecados capitales. No, ese... Mire, aquí, mire esta torta con los 7 pecados capitales. Pero no los represente tan con tanta realidad. Todo comuniquito también, de también con enanitos. Luis. Sí. Los que sobraron de la otra torta. Mire, este es el enano goloso. Señor. ¿Y este qué pecado es? Es la soberbia. Ah. ¿Y de 6 qué tenemos? Los 6 pecados capitales. No son 6 los pecados capitales. Sí, son 7, pero había uno que no sabíamos qué hacer. 6 no hay muchas cosas, ¿eh? No hay nada. Es raro 6. No se festeja. No, los 6. Bueno, están. Puede hacer los 4 jinetes del apocalipsis más. Sansón, ¿4? 4. Pero no son 4 los jinetes del apocalipsis. Por eso, y le agrega a Sansón y Dalila 6. Bueno, no, pero no es así. Y sí, si no, no podríamos trabajar, señor. Bueno, no, tiene que encontrar algo que sea 6, o pone directamente 6, ¿qué le gusta al nene? ¿El fútbol? Bueno, 6 jugadores de fútbol. ¿Por qué no 11? Dice el nene. Bueno, los jugadores de fútbol son para cuando cumplo 11, papá. Bueno, me hace. Nene, bueno, pero así no se puede. Ah, así. Le digo, Lucas, ponemos 6 jugadores y listo. No, y listo no. Y si no pone directamente 6 velas... O el número 6. Ahí está, el número 6.
todos de este lado, porque, sí, porque si no se si van del otro lado parece que tuviera 9 y claro. El niño empieza a llorar. No cumplo 9, cumplo 6. Primero me querías poner 11 jugadores. Sí, el nene sopla encima las velas del lado del 6. Hay que ponerle 6. Una raya abajo como la bolilla de la lotería. Pero qué feo queda. Le pone un budín, porque toda la torta tiene forma de 6. Entonces la raya es un budín. Sí. Y que los pibes, que nadie se lo mueva de lugar y le pongan el 9. Ah, usted dice el número corpóreo, así. Corpóreo. ¿No? ¿Y de qué son las tortas que más le gustan a los niños? De dulce de leche, de chocolate. Sí, para mí es la chocotorta. Ahora sí, la chocotorta. La chocotorta o la otra, ¿cómo se llama? La de masitas, esa, ¿eh? Sí, la chocotorta. Esa. Pero no es o una si torta. No, ¿sabe cuál me gusta que me sale muy bien a mí? La que se hace con vainillas. Bueno, parecida. Con vainillas y una porquería así medio que se hace con amarillo, una cosa amarilla. No sé si zamballón. ¿Zamballón? ¿Qué? Postre de vainilla, dice. Sí, pero hay una cosa amarilla que se le pone. Eso, el postre de vainilla. Se llama postre de vainilla. Con vainilla más postre de vainilla, bueno, todo vainilla. Entonces, es horrible eso. Pone cuatro, sí. Yo le digo como la hago yo, le pongo 4 vainillas. Le doy una mano del coso. Otras 4, pero mirando para el otro lado. Claro, para señor. Que se haga bien la traba. Sí. Y después Schenga. Otras 4, igual para el mismo lado. ¿Cuántas capas? 3. No, pero un paquete de vainilla trae 12. Pero es muy poco, eso no es una... Bueno, mala suerte. No, mala suerte, y, no. ¿Cuántas capas quiere que le ponga? Entonces, bueno, 6. Igual eso no es una torta. Es bueno, no, la chocotorta tampoco. No, es un ensamble de cosas con forma de torta. Y bueno, cuando se pelean los niños, por ejemplo. Eso es difícil. Ante una ¿eh? Pelea infantil, ¿qué hace uno? Usted tiene que hacer la mediación y decir, bueno, ¿a chicos, favor o en contra? Tiene que decir, ¿sabe lo que anda diciendo este? No, le dice. Los tiene que amigar y dice, bueno, ¿y ahora nos vamos a amigar? ¿Le vas a dar un abrazo? No, dice el niño. Y le da algo a cada uno, unos caramelos. Claro, porque el niño es verdaderamente muy inmoral. Y ese, el sí, niño bastante. Enseguida acepta un soborno, tanto sea un beso como un caramelo. Es distinto un beso a un caramelo, señor. Sí, dígamelo a mí. Y bueno, y ahí es difícil cuando ya hay varios peleados, cuando la fiesta se desmadró. Sí. Bueno, en ese caso usted se sube a una silla y le dice, bueno... ¿Qué? Últimamente dice, se terminó la milonga. No, pero así todos no me... mirando la pared. No, señor. Y que no se escuche ni el bolido de una mosca. Así hasta que venga el padre de cada uno a buscarlo. No, si no tienes que cambiar rápidamente la actividad. 7:05, ya le digo, máxima tolerancia. Y... si alguno quiere llamar al papá para que lo venga a buscar ahora mismo, mejor. Si son nenes chiquitos, no saben el número de teléfono del padre, nada. ¿Cómo no vas a saber el número de teléfono del no, padre? No, no saben ni cuántos un años tiene. Un chico que tiene 4 años. El niño de 4 le hace así con los dedos, que tiene 4. ¿Pero ese es el número de tu papá también? A menos que sea 4444444444. Ah, sí, sí. ¿Qué tal, ahora? ¿Hola? Sí, Forest. Aceite, ¿cómo le va? El niño no lo sabe. Bueno. Yo creo que vamos a tener que suspender esta fiesta. Que es difícil, fracaso. Sí, sí, no hubo. No. Es imposible hacer una buena fiesta de niños, o al menos una que sea buena para los niños. Claro, porque tiene que estar siempre con actividades para el nene. ¿Y las madres de los niños se pueden quedar? Cuando el niño es pequeño se quedan muchas veces. Ah, ¿y dónde la voy a poner? Disculpe, pero no tengo comodidad para hacerla sentar a usted, señora. No, pero está la mesa de los grandes. ¿De los grandes qué? De los grandes, de los adultos. No hay mesa de los grandes. ¿Y los sí, chicos qué? Y usted sirve otras cosas. Tengo ahí. Tengo una mesa sola, señor. No, la torta, usted esa torta de las vainillas, todo eso, eso es para los chicos, no puede ir a y comer. Y a los grandes que les sirvo caña quemada ley. A los grandes hay una borracha. Sí, una... siempre hay alguna. Es terrible, ¿eh? Vienen madres, pero siempre alguna borracha. No, le digo una torta. Yo por eso no me gustan las fiestas infantiles. Una torta borracha. Pero primero se pelean los chicos y después se pelean los padres. ¿Y qué tu hijo tiene que andar poniéndole nombretes al mío? No, le hace una torta ¿cómo borracha. ¿Cómo se llama el tuyo? Arturo. Qué raro que lo invitaron acá. Acá nos llamamos todos Nahuel, Lucas y Matías.
Bueno, pero ¿qué? ¿Mi hijo no tiene derecho por llamarse Arturo? No. Y si todos lo embroman diciéndole cosas, embromate. Y bueno, sí, imagínate, con ese nombre, claro. Alguien le enseñó a los chicos. Sí, y al mío le pasa igual. ¿Cómo se llama el tuyo? Armando. Por eso siempre los... Sí, yo por eso, ya van 4 colegios que cambio. Ah, yo estoy igual. Ah, sí. Es una cosa que es un problema, porque lo llaman por el nombre. Sí, y enseguida le agregan una cosa. Sí, alguna consistencia. Bueno, lamentablemente, disculpe si se lo saqué afuera. ¿Cómo, no lo encontró a su hijo? Yo lo saqué afuera. A las 7 lo saqué. Pero no, ¿cómo a las 7? Son 7:15. Bueno, 7:15 se atrasó. ¿Venís? No, pero se atrasó, tuve que tomar el tren. ¿Qué me importa? Y llegó y... ¿Dónde está Arturo? Yo lo saqué a las 7:05, lo saqué. Pero él no conoce a... Lo saqué a la vereda y no sé. Le dije, quédate acá, no te muevas hasta que no venga el imbécil de tu padre. Y bueno, si se movió por ahí. Voy, por ahí pasó un circo. Eso puede haber pasado. Pero no es Pinocho, mi hijo, es Arturo. Pues, vio cómo son los chicos, ven pasar un circo y se van. Se van, después no lo encuentra más usted. No, pero usted se tiene que hacer responsable. No, yo me hago responsable hasta las 7:05, ya se lo dije. Sí, ¿no? Ya me lo dijo eso. ¿7 y 5? Ya lo saqué, quedaban 4, lo saqué a los 4. ¿Y cómo ahora no hay ninguno acá? No se ve. Porque ya habrán venido los padres a buscarlo. ¿O se cree que todos son como usted? Ah, bueno, se habrá ido con otro papá. Entonces lo voy a buscar. No creo que se haya ido con... Que usted cuando va a buscar agarra al primero que... Cuando no encuentra a su hijo y ve un chico en la puerta, lo agarra y se lo lleva. No, pero digo, lo habrán visto. O tiene visto un circo usted. Lo habrán visto ahí, bueno, solo. No sé, señora. Acá no tiene más nada que preguntarme, pues yo ahora, en 10 minutos ya llega mi amante. Señor. Y lo único que falta es que se encuentre con una fiesta infantil. Mi amante es una persona muy conocida... E incluso tenemos una relación clandestina. ¿Pero qué me importa? Yo no puedo recibir a mi amante en medio de una fiesta infantil, señor. ¿Pero qué me habla ¿Qué de eso? ¿Qué hago yo? ¿Pero qué me importa? Empiezo con movimientos del más desvergonzado carácter libidinoso delante de los niños. No, señor, yo no le estoy... ¿Vamos a romper la piñata? La piñata, señor. Bueno, no, no. No, mire, la verdad... ese que está estacionando ahí es mi amante, casualmente. Ah, ¿usted era una señora o sigue siendo un señor? No sé. No sé todavía. Ah. Pero mire qué cara de clandestinidad. No me importa la cara de su amante. Imagínese que yo estoy preocupado ahora en dónde está Arturo. No, bueno, váyase porque mi amante lo va a ver a usted, va a creer que usted tiene algo conmigo y usted no sabe cómo es mi amante cuando se pone celoso. ¿Cómo se llama su amante? Arturo. Bueno, mire, voy a prescindir de toda rima porque tengo antes, que... Antes, el de antes se llamaba Armando, pero no funcionó. Mire, le voy a hacer una denuncia. Sí, cómo no. Porque la comisaría ¿cómo no? Es en la otra cuadra, fíjese, por ahí lo tienen. No, ¿cómo por ahí lo tienen, señor? Voy a hacer la denuncia. Por ahí pasaron con el patrullero y lo vieron cara de sospechoso y se lo llevaron en cana. Mire, es una vergüenza lo que usted me está diciendo. Más que estaban maquillados como payasos. A todos los vigilantes no les gustan los payasos, se los llevan presos. Pero estamos a mí tampoco. Pero señor, estamos hablando de niños, usted es responsable de un pelotero, no sé qué es esto, un salón. A mi hijo no le digas nada. Más pelotero se lo... No, pelotero es este lugar. No voy a venir nunca más a un cumpleaños. Mejor, acá. Señor, mejor. Nunca más. Además, seguro que no, porque mi hijo cumplió 7. Ahora ya el año que viene no le hago ningún cumpleaños, le explico que el Arca de Noé, los cumpleaños y todo eso... Bueno, como sea. Sí. Veo que su amante está con otra persona en el auto. ¿Quién es esa borracha? Creo que es una madre que estaba aquí. ¿No es la madre de...? ¿Usted se refiere a...? Alguno de los 16 Nahueles. Sí. Ya no se puede, aprovecho que no tenemos una relación muy estrecha, pero no se puede confiar en nadie, señor. ¿Quiere pasar un rato? Bueno, ¿cuál es usted su nombre? Es tan gentil. Me dicen Roberto. Ah, pase. Pausa.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Esconde tus cosas para que nadie las encuentre. ¿Por qué? ¿Qué tenés que para esconder? No importa, pero todos los jóvenes, ¿sí?, o joven borrega que escuchas este programa, tienen algo que esconder. Y tratan de evitar que los familiares, los hermanos, o los simples conocidos fisgones encuentren las pequeñas cosas que un adolescente tiene, un adolescente como nosotros. Sí, por supuesto. Tiene, yo tengo un montón escondido. Un montón de cosas escondidas que nadie las conoce, ni las sabe, ni las vio nunca. Y que las tengo escondidas en un lugar que tampoco le voy a decir. Pero me podés contar a mí porque soy de tu confianza. No, no, yo no confío en nada ni en nadie. Bueno, pero así. Bueno, y acá hay consejos para esconder algo. Y si un buen escondedor es creativo, busca en tu cuarto, oh joven borrego, lugares creativos para esconder tus cosas. Por ejemplo, ¿qué sería? ¿Atrás de algo que no se mueve? ¿Atrás de un cuadro le gusta? No. Uno va a buscar enseguida atrás de un cuadro. Sí, malos lugares, le puedo decir. En el cajón de las medias. No, ahí no. ¿Saben un buen lugar es? En una biblioteca, tiene que tener una biblioteca. ¿Con muchos libros? Sí, adentro las hojas de los libros. Y con vincular el título del libro con el objeto que usted... Claro, por ejemplo, aquí está la guita, se llama el libro. Claro, sí, sí. Y ahí esconde toda la guita. Así porque si no, uno se olvida. Bueno, sí. El problema que yo tengo es que si yo escondo algo, después no solo me olvido dónde lo escondí, me olvido que escondí algo. Eso es peor, claro. Y entonces claro, las cosas se pierden ahí en el ciberespacio... Y nadie las encuentra nunca. Claro, y se queja y dice, yo perdí aquella carta. Y no, usted la escondió, la carta, no la encuentra. Claro. Pero la tiene escondida por algún lado. No, pero se olvida de la carta. Se olvida que la escondió. Nada, nada. Ni siquiera lo registra como algo que perdió. Entonces no puede dar cuenta de nada. Esas son las cosas perdidas más numerosas en mi vida. Las que ni sé que las perdí. Ni sé que las perdí. Los amigos... que ni sé que ya no me tratan, porque me olvidé de ellos completamente. Pero algo quedó, porque si no usted no tendría esa intuición de que le falta. Simplemente tengo una intuición, pero tener una intuición de que algo te falta no es decir, ay, cuánto hace que no lo veo a fulano. Sí. Y para encontrar algo, lo primero que hay que hacer es... estar consciente de que uno lo ha perdido. Si no, no lo vas a encontrar. No, si no, no puede. Porque si no, pero bueno, ahora estamos hablando de esconderlo. Porque uno de los problemas que tenemos los jóvenes es que nos revisan todo. Sí, a mí me revisan. Y de envidia, porque las cartas de amor que yo recibo... Claro. Ya no tengo lugar para guardarlas. Ah, ¿no? Que las escondo. ¿Le mandan cartas a usted? ¿No tiene celular o algo? No, pero son notitas con una con un beso... El rouge. Claro, en el celular no se puede. Eso no se puede. Hay un dibujito, pero uno se da cuenta no es lo mismo. A mí me gusta ver esa huella digital de la boca, si me permite usted. Sí, dígalo. La incorrecta metáfora. Sí. Entonces, bueno, hay algunas bocas que son huellas digitales. Sí. Juan Bucetich dijo, no hay otra boca como la tuya. No, claro. Bueno, y eso usted lo esconde por pudor... O porque usted tiene otra relación. Claro. Usted guarda cosas de relaciones. Usted tiene una segunda novia, digamos, sí, que le manda esas notas. Por ejemplo, me gustaría mucho que pusieras tu mano sobre tal determinado lugar de mi cuerpo humano. Sí, sí. Digo, en otras palabras. No, sí, otra palabra, un poco más poética. Y usted, claro, ¿qué hace? ¿La lee? ¿La va a tirar? No. No, la guarda. La guarda. La guarda y la vuelve a leer. Y claro, por ahí una noche... El enamorado vuelve a leer. Sí, sí, pero esa ni siquiera es la novia de la cual está enamorado, o a lo mejor sí. ¿Usted de qué novia se enamora más, de la A o de la B? No sé cuál es la A y la B. Bueno, pero... la A es la principal y la B es la sucedánea. No, pero no hay un ranking. No hay eso, ¿no? Bueno, no importa, como quiera que sea. Usted tiene que evitar que el mensaje de B sea visto por A. Sí. Y lo esconde, lo tiene que esconder. En un lugar donde A no vaya cada rato. Porque ¿qué hace A? Está todo el tiempo metiéndose en su cuarto y cuando usted va al baño o algo... Urga. Sí, señor, va con H. Urga. Así se llama. Sí, Urga Rodríguez. Sí. Y empieza a revisar abajo de la cama, en la mesa de luz.
y por ahí dice, debe estar en el cajón de las medias. Y efectivamente. Y tiene que estar, ¿sabe qué? Si está en el cajón de las medias, sí, tiene que estar adentro de una media. Adentro de las medias. Entonces, sí, usted a veces, esto le debe pasar a todos nuestros oyentes, no va y abre el cajón de las medias y ve que los bollitos que usted hace con la media están desarmados. Sí, están desarmados. Bueno, ¿qué? Es que su pareja, señor mío... No, pero está mal hecho. Señora mía. Está mal hecho el bollito. Bueno, no, le anda buscando en las medias a ver si usted anda con otra. Se lo voy a decir así con estas palabras. Pero no, señor. Sí. Además que uno, por ejemplo, todos tenemos una historia, ¿verdad? Sí, somos gente grande. Bueno. ¿Cierto? Cuando usted termina una relación X. Y usted... No me importa. No le pregunté nada. No importa. Yo no quiero nombrar a nadie para proteger a los inocentes. Bueno, X. X. Y usted está con una relación con L. ¿Con L? L, que no es X. ¿Tiene que ser L? Bueno, Y. Y es mejor. X, Y, siempre. Usted no tira las cartas que le escribió X. Las guarda. ¿Sí? Porque las tiene que esconder. ¿Y pero si es una relación que terminó? ¿Para qué las guardas? No las voy a tirar, ¿Para qué las guardas? Entonces no terminaste con la relación. Sí, pero no puedo tirar porque todo. Si hubieras terminado verdaderamente con esa relación, te hubieras deshecho de las cartas, de los regalos. ¿Por qué me voy a de deshacer? Porque sí. Si vos no terminaste nunca con Y. Con X. No, con X. Con X. No terminaste nunca. Y soy yo, sí. Sí. Justamente, Y, yo. Bueno, pero escúchame, Y... lo de X terminó, pero uno queda. Es como tirar la foto de los compañeros de quinto grado. Yo las tiré todas. ¿Por qué las tiré? Cuando pasé a sexto, tiré toda la foto de quinto. Pero no se puede estar quemando la historia. Sí, hay cada que rato. Quemar la historia, hay que vivir el presente. Sí, vivo el presente, pero con presencia de la historia bueno, también. Bueno, en todo caso, por lo menos, tenés la delicadeza de no esconder la foto adentro de las sucias medias de tu cajón. Yo no la escondí, las guardo ahí. No bueno, las escondí. Ahora, qué curioso, ¿eh? Qué lugar. Sí. Qué lugar para guardar las cosas que tenés, ¿eh? Sí, las guardo. ¿Cómo sería cuando las escondés, qué haces? ¿Las enterrás, la foto? Ahí está, enterrarla. Pero se deteriora. Para mí, bueno, adentro de una cápsula, como decíamos el otro día, sí, en una cápsula de esas que se usan como cápsula del tiempo, usted mete la foto, ahí puede meter la foto, las cartas. Sí, pero mire. Pero uno... ropa íntima que por ahí le regaló una novia. Por ahí una novia te dice, mira, estos calzones de lona de catre, sí, quiero que los tengas vos. Le dice cuando en el mejor momento del romance, sí, que es cuando uno tiene... ¿Ese es el mejor momento? Claro. Ah. Usted va y le regala un mechón de pelo, ponerle. Sí. La mina le regala una ropa íntima y usted se corta las uñas. ¿Señor? Y le regala el excipiente. Bueno, todas esas cosas. Y después le da no sé qué tirarlo. Claro. Las mete adentro de la cápsula y las entierra. Y cuando quiere mirarlas y revisarlas, la desentierra. Eso es un poco difícil, ¿no? Uno no puede estar enterrando y desenterrando cada rato. No, claro. Además, después se le nota dónde se enterró. Se nota, sí, empieza la tierra que está muy, muy floja y removida. Claro. Y viene su novio, el actual. Hurga. Hurga otra vez. Y dice, a ver, ¿qué es esto? ¿Cómo hay tierra floja acá? Y agarra una pala y a la quinta palada dice, ¿qué es esto? La cápsula. Abre la cápsula del tiempo y encuentra todos sus secretos. Las uñas. Las uñas, el mechón de pelo. Ese calzón. Usted dice, ¿y esto es pelo que yo? No sé, son míos, dice usted. Los guardo porque, no sé, ¿por qué puede guardar? No, pelo? es peor. Usted es no peor, tiene... no lo puede arreglar. Una vez descubierto, sí, lo que usted escondió, usted lo que tiene que negar es que eso haya estado escondido. Claro. Dice, bueno, no, lo pongo ahí, es un mechón de pelo. De lo estoy X. Sembrando. No puede saber de quién es un mechón de pelo. Bueno. Una foto sí, pero sí, un mechón de pelo. Usted, por ejemplo, directamente lo pone en la mesa de luz, tiene un mechón de pelo, sí, y le regaló su novia. Sí, también. Dice, bueno, lo voy a meter en la mesa de luz. Usted sabe que son de su novia, pero su otra novia, cuando encuentre el mechón de pelo, no tiene manera de demostrar que ese mechón de pelo no sea... Ahí está donde usted tiene que inventar qué es, de dónde proviene ese mechón. ¿Qué es? ¿Una muestra de que está vendiendo tintura? Algo así. Mayorista. O que se propone fabricar pelucas, o que le tiró el pelo a alguien, no sé qué. O es pelo de su hermano, por ejemplo. Se lo mandó de recuerdo desde el Perú.
¿Tenías un hermano en el Perú? Sí, pero nunca te lo quise decir. ¿Y por qué no me lo contaste? Bueno, así? ¿Viste cómo sos vos? No, ¿cómo soy yo? No, ¿qué tengo que ver yo? Yo estoy diciendo, llego acá, me encuentro en bueno, tu mesa conviene, de luz y un mechón de pelo. Conviene, desde el principio de todo noviazgo, hacer mención a un hermano ficticio que vive en el Perú. Sí. A quien haremos responsable de todas las fotos, mechones. De todo. Yo le recomendaría algo. Piezas dentarias. Algo más lejano, porque en cualquier momento, si la relación prospera. Sí. Le va a decir, vamos a Perú a ver a tu hermano. Claro, y uno empieza a negarse. No, tiene que ser un amigo que se fue de viaje, sí, un amigo sí. imaginario. Y que esté en Mongolia, en cualquier lugar claro. mucho más lejano. Bueno, dice, asegúrate de que los escondites no sean muy complicados de llegar. Ah. Claro. Y sí. Este es el caso de enterrar. Eso queda bien escondido, pero también queda escondido para usted. Sí, depende de lo que esconda. No es lo mismo esconder. Hasta ahora hablamos de cartas, papeles, fotos. Ah, mechón de pelo es más fácil. ¿Sabes cómo lo puede? A veces en la bicicleta, usted le pone los mechones de pelo de como de adorno del manubrio. ¿Vio que? Adentro del manubrio. Claro, vio que se ponía la cinta sí, en los clubes le pone de fotos. Pelo. Pelo. Son los pelos de su novia. ¿A usted su novia le regala pelos? Sí, no sabe lo que todos tengo. Todos los meses a mí. ¿Todos los meses? Sí, todos los meses viene. Viene con una cajita toda ilusionada porque cree que yo no me lo espero. ¿A que no sabes qué te traje? Los pelos del mes. Y abro. Y te... Los pelos del mes. Con los pelos de Urga. Sí. Los pelos de Urga, qué obra maravillosa es. Dice, nunca coloques algo que quieras esconder cerca de algo que se usa con mucha frecuencia. Claro. Claro, porque van a ir a agarrar lo que se usa con mucha frecuencia... Y se encuentran con los pelos de Urga. Con los pelos de Urga. Dice, los recuerdos de la infancia son buenos lugares para donde, por donde empezar a esconder. A ver, ¿qué quiere decir esto? Ah. Por ejemplo, dice, ¿tu abuela te hizo una cesta cuando tenías 4 años? No. No. Qué lástima, porque allí podrías esconder sí, pero no. los pelos de Urga. Esconde tu dinero ahí, en vez de guardarlo en el banco. ¿Tienes muchos libros para niños en tu biblioteca? Ahí está lo que decía. Claro. Eso. Guarda tus notas secretas entre ahí. Las hojas. Usted, por ejemplo, si está inventando algo secreto y tiene los planos, sí. no quiere, ahí pues, es otra cosa que también vale la pena esconder, ¿no? Sí, usted busca una enciclopedia y en la P de planos. Claro. Pone los planos. Claro. Así se usa la enciclopedia británica. Usted inventó algo, por ejemplo, una máquina de movimiento continuo. Sí. Y la guarda en movimiento continuo. Movimiento. La guarda en movimiento. Ahí la guarda. Y así toda la enciclopedia va guardando. Claro, cosas. En la D, en un coso donde dice dinero. Claro. Te busca dinero y ahí está, 25 pesos. Lo guarda ahí. Lo guarda ahí. Dice: esconde dulces pequeños en una caja de joyería que pintaste cuando tenías 6 años. No pinté, no pinté nada. No, pero que. ¿Cómo sabe de la cesta, de la caja que pintó? ¿Qué es loco. Maestra de manualidades. Bien, dice... Si tiene una caja de animales de peluche que no uses... No está tengo suponiendo ni que, todas cosas todas que no son. Que jamás tuve. No solo no tengo una caja de animales de peluche que no use... La escondería si la tuviera. Claro, ni siquiera, claro quisiera esconder eso. Sí. Bueno, esconde cosas allí. Si tienes un teléfono celular con una tapa... Puede ser un gran escondite. Sí, pero no tiene más tapa los teléfonos no, celulares. Claro. Que vienen ahora para dedo. Sí, sí. Si quieres que tu cuarto se vea normal, esconde cosas secretas, como notas, cartas o dulces, adentro de un portarretratos, detrás de la foto. Ah, claro, eso ahí va queriendo. Ahí va queriendo. Detrás de la foto de la propia Urga... Usted tiene fotos de otras tipas. Eso es el colmo de la maldad. Es el colmo del tipo que esconde. Qué siniestra personalidad tiene sí. usted. Sí, y un portarretrato gordo, ancho. Oh, grandote, lleno así de... aparece Urga. Y atrás... Un fichero. Sí, tiene un fichero entero de fotos y de pelos de otras minas. Porque Señor. Cuando hay varias minas que le dan pelos, ¿cómo reconoce usted los pelos de una y de otra? No va a ir a hacer el ADN de cada no, uno. Usted tiene que meterlos en algún lugar y poner el nombre. Lo tiene separado. Una bolsa de plástico y dice fulana.
Claro. ¿Sabe lo que estoy pensando de lo que es un buen lugar para esconder cosas y casi cualquier cosa? Una mesa de pool. Ah, en las troneras. Porque claro. Usted, claro, en los agujeros mete la, va poniendo las cosas, lo que quiera esconder, claro. Y ahí lo tiene a mano. Usted va metiendo... No. Y nadie, y ¿quién va a ir a buscar adentro de la tronera? Va. Ahora, cuidado, porque si por ahí su novia está jugando al pool y va a sacar la bola de la tronera... Y le salen los pelos de hurga. Y le salen los pelos de hurga, le salen... Los mechones. Todos los mechones, las bolas llenas de pelo. No, si señor. Me permite la expresión. Sí, es un desparramo. Pero usted le dice que es una técnica para cuidar las bolas. Claro, sí. Que se usan pelos, que se... Que son pelos de mamut. Claro. O algo por el estilo. Algo exótico. Acá dice guardar cosas adentro de la radio. La radio es muy chiquita ahora y no hay más radio, nadie tiene radio. No, la radio es que el habitáculo para las pilas. Claro, sí, no. Ahí puede poner cosas, pero... Dice, no hay que levantar sospechas, ¿eh? Después, detrás del ropero, abajo de la cama, ¿no? Y, pero enganchado en algún lado del elástico. Enganchado arriba, ¿no? Puede ser. Abajo del elástico puede ser. Lo que suele ocurrir, también hablábamos recién del que se olvida de lo que guardó, pasa mucho con el dinero. Claro, por ahí usted es millonario, sí. Pero se olvidó dónde escondió tiene la plata. Tiene tanta plata que se le va pasando. Sí, y dice, la fue escondiendo y dice, no sé, me olvidé. Y quizás se mudó, quedó en otra casa. Y empieza, ¿dónde están los 200 pesos? Rompe todos los libros, las troneras, las cajas de pelos y no encuentra nada. Y nada, señor. Encontrar lo que uno mismo escondió es una, casi un castigo ese, ¿no? Mm. Es un castigo para el escondedor, ¿no? ¿Qué otra cosa ha escondido usted? Hoy en día las fotos no se pueden esconder. No, hoy pues en día, no. Nada se puede esconder hoy día. No, cada vez menos. Lo privado se ha hecho público, evidentemente. La red nos conecta a todos indefectiblemente. Y una foto ya no es un pedazo de papel. No, inclusive... Es una señal, es un... Un bit. Claro, son exactamente. Ceros y unos. Unos signos eléctricos que están en todas partes. Pero además creo que ha decaído el deseo de esconder. Bueno, no también. Solo los lugares para esconder. Ahí creo que es más el deseo por exhibir, claro, que el deseo por esconder. Por ejemplo, usted se saca unas fotos desnudo. Sí. O le pide a su novia que se saque unas fotos desnuda. Dice, por favor, me gustaría tener escondida. Y enseguida se las muestra a sus amigos. Sí, las manda. Las manda. Las sube al Facebook. Y su novia, por otra parte, no se contenta con mostrárselas a usted o dárselas a usted, sino que hace copia. Ya ni siquiera tiene que hacer copia, porque se las manda. Las manda. A sus conocidos, novios anteriores. Sí. Se las muestra al novio anterior, señor. Con el título de mirá lo que te perdiste o cosas por el estilo. De manera que a la semana las fotos secretas y prohibidas de su novia están en boca de todo el mundo. No sé si en boca de todo el mundo, pero en los celulares por lo menos. Claro. Y a veces te ve un amigo suyo que está manipulando el celular y después por ahí... Va pasando. Como en un destello, va pasando y en ella aparece su novia desnuda. Ese tatuaje lo conozco. Digo. Sí, dice, ¿qué es esto? ¿Quién era? No, dice el tipo. ¡Qué raro! ¡Ah! Dice usted. Acá hay gato encerrada. Sí, ya me parecía. Sí. Bien. Asegúrate, dice aquí, consejos finales, de no esconder cosas allí cerca de algo... o en lugares donde haya algo que alguien pueda tirar la basura. Claro, como mi vieja o mi abuela, que tiraban todo la basura. Yo todas las cosas más valiosas de mi infancia las perdí. ¿Pero qué perdió? Porque me las tiraron a la basura. ¿Qué le tiraron? Colecciones de cosas, grabaciones. Porque colecciona porquerías. Y bueno, mi abuela creía que todo lo que yo tenía era una porquería y había que tirarlo. Mi vieja heredó esa idea. Y así tengo yo, pregúnteme cuántos recuerdos tengo de la infancia. ¿Cuántos recuerdos tiene de su infancia? Cero, ninguno. Bien, dos, si tienes un sofá en tu cuarto, hazle un agujero. ¿Cómo? Si es nuevo, te lo compramos. Hazle un agujero y esconde allí cosas.
Es el escondedero. Pero tiene que ser cosas que entren por el agujero, ¿no? Sí. Y que después puedan sacarse. Bueno, después venden por ahí, ¿no es cierto? Libros huecos. Sí, se vende para escenografías y esas cosas. No, bueno, pero también para esconder cosas. Como cajas. Sí. Como esos predicadores de las películas del oeste que escondían el revólver adentro de la Biblia. Mm, qué símbolo, ¿no? Sí, qué cosa es lo que es el cine americano, francamente. Qué cosa. No, y si no, tiene que, también se ven las películas. Vio la biblioteca que se corre automáticamente. Ah, yo quiero poner y una. Que tiene buenas otro, tardes, sí. Un submundo tiene, ¿no? Sí, bueno. Ahí da otro lugar donde otro está lugar. Tu verdadera personalidad, sí. ¿No es cierto? Como Batman. Claro, buenas tardes. Sí, mira, buenas tardes. Yo quisiera. Usted es albañil y arma. Sí. Y carpintero, bueno. Sí, señor. Yo quisiera armar una biblioteca en mi cuarto, o en mi sala, en la sala de mi casa, que usted aprieta un botón y la biblioteca se da vuelta. Y usted pasa a otra habitación que está oculta y donde yo me propongo llevar una vida completamente distinta. Bueno, perfecto. Pero usted ya tiene esa habitación. No. Entonces, no, hay que tendría que comprar la casa de al lado, por ejemplo. Claro. Que tenga salida a la otra calle, por ejemplo. Claro, claro. Entonces, y yo me voy por otro lado también. ¿Usted se y va? En esa casa tengo que ser distinto, ¿no es cierto, señor? ¿O no, usted, a usted no le importa eso? A mí no me importa, usted claro. Hace lo que quiera. Yo vengo, le hago la biblioteca que usted me dijo. Es giratoria tiene que ser, ¿eh? Sí. Con un motorcito o algo. No que yo tenga que reempujar como un chancho. No, pero... Ni tampoco que sea muy sensible... Que yo empuje y empiece a dar vuelta como la puerta del banco de casero. Claro, entra y vuelve a salir. Claro, no. Y ya no sabe de qué lado está. Tiene que ser bien misterioso todo eso, ¿eh? Sí, pero cuidado porque vio que esas puertas secretas, se activan siempre con el movimiento de un libro. Claro, cuando uno saca un libro empiezan a dar vuelta. Que usted ya sabe cuál es. Claro. Pero nadie lo sabe. Pero su novia, por ejemplo, no. Pero su novia por ahí, si desconfía de usted, empieza a sacar libros. Empieza a sacar un libro atrás de otro, sí. Hasta que se abre la biblioteca. Sí. Sí, sí. Pero cuando no, saca... entonces mejor que haya una moldura que uno la toca. Ah, eso sí. Es mejor. Bueno, pero va a venir mi novia y se va a poner a tocar todas las molduras. Todas las molduras. ¿Y cómo puedo ya hacer? Ya anduvo tocando su novia las sí, molduras. Sí, mi novia lo primero que... Y mire que yo todavía no tengo la biblioteca giratoria. Pero desde que entra hasta que se va... Está sacando libros de la biblioteca y metiendo el dedo en las molduras. No, bueno, pero así no se puede. Y mirándome. Lo que podría hacer es lo que podría hacer es tener un cuadro con la imagen de su abuelo. Usted dice que es su abuelo, no claro. Importa. Puede ser Bartolomé Mitre. Mi abuelo era Bartolomé Mitre. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí. Y usted moviéndole, por ejemplo, o metiendo un dedo en el ojo... Sí, a Bartolomé Mitre. De este prócer. Se activa un sistema que abre esta puerta secreta. Aparte, mire, esto me hace acordar a otra cosa. A mí me gustaría tener en mi casa justamente un cuadro sí. Y que el cuadro, uno se pueda poner atrás del cuadro, en un pequeño cubículo. Y usted mira. Y yo espío justamente por los ojos del cuadro. Entonces, cuando viene una persona, yo la dejo sola y digo, un momento que ahora vengo, voy al baño, le digo. Entonces me meto ahí atrás del cuadro y lo miro con los ojos. Y cuando la cámara se acerca, yo muevo los ojos así. ¿Qué cámara? ¿Dónde había una cámara? ¿Era una película o qué era esto? Eso es lo que vi yo en las películas y quiero llevarlo a la vida real. Ah, bueno, pero usted espía, por ejemplo. Espío por el agujerito de los ojos. Lo viene a visitar Dorio. Sí. Y lo dejo solo. Cuando usted se va, Dorio... Se roba cosas, claro. Se roba cosas. Sí, sí. Toma de las botellas que hay en el lugar. Le toma de las botellas que hay sí. Por ahí, rompe cosas a propósito. ¿Y usted rajunia, todo eso? Rajunia muebles. ¿Por qué es para rajunia? Es malo. Bueno, todo eso hace Dorio. Y usted lo ve con los ojos de Mitre. Claro. Que vio que Mitre como mirador. Claro, claro. Sí, ya es. Lo mira mal y, siempre. Y después vuelve del baño y digo, ajá. ¿Y estos rajuniones? ¿Qué serán? ¿Qué serán? Y lo miro así. No, pero vio que él. Y él, a sentirse descubierto. Que confiesa, dice. Confiesa usted. Y me entrega todo lo que tiene. No sé si están así. Bueno. Pero bueno, esa es una posibilidad de. Eso bueno, ya tiene todo que eso quiero construir, ¿eh? Bueno, y nada más. Bueno, no hemos escondido muchas cosas, pero. No, casi hemos resuelto que este mundo ya no permite esconder nada. No. En general, las. Lugares cilíndricos. Los cilindros sirven para esconder.
Por ejemplo, ¿qué cosa cilíndrica? Un catalejo. Sí, un catalejo, puede ser una caña de pescar que no es tal cosa. Ah, un bastón. Un bastón, ese es bueno, un bastón. Un bastón que esconde un estilete. Sí, los cilindros son un micrófono. ¿Usted sabe lo que tengo en este micrófono? A ver. Tengo un micrófono acá. ¿Qué son estos pelos? Mire. Yo conozco estos pelos, ¿eh? No, por favor. ¿Qué hacen estos pelos adentro de su micrófono? Pero son pelos de que me obligan a tener aquí en la radio, de próceres de la radio. ¿Qué próceres de la radio? Estos pelos son de la mujer que yo amo. ¡Urga! Sí, Urga. Pero los pelos de Urga están en todas partes. Sí, es verdad. Hay una poesía que comienza diciendo, los pelos de Urga están en todas partes. Y ahí viene. Están en el aire del verano, en las nubes oscuras del invierno, en la pampa legendaria donde relincha el peludo. En todas partes están los pelos de Urga. Esta es una poesía que yo le escribí y que escondí, mire, la tengo acá. Ah, también la escondí en el micrófono. En el micrófono, sí. Oh, momento. Más pelos. ¿Pero esos son de Urga? No, estos son pelos. Son otros pelos. Son de Filmus. Aquí está pasando algo raro. Sí, son pelos entrecanos del doctor Filmus. Entonces, los conozco por la marca de gomina que usa. No, señor. Esto quiere decir, nos lleva a la conclusión de que aquí hay gato encerrado. Hay algo. Hay alguien que está saliendo con nuestra novia Urga. Y que nosotros no lo permitiremos. Sí, claro que no. Sí, porque nuestra novia es solamente para dos hombres. Sí. Que somos nosotros. Es una novia colectiva. Sí. Ahora, ya si es para dos, vio que no es muy distinto que sea para tres. No, 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 usted, porque es demasiado bueno, amplio. No, pero bueno, mire, vamos a hacer una pausa y vamos a pedirle al doctor Filmus que explique la presencia de estos pelos. No, no, esto. Ah. Pausa. Y ya llega al Teatro Caras y Caretas nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Ganzé. Y acompaña en esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bueno, bienvenido, maestro. Buenas noches también a la gente del trío sin nombre, ¿por qué no? ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos muy contentos de estar aquí en el día de la patria, de la gira del 23 días. Hablamos de la repartidora, de la aduana, de la aduana, de la aduana, de la aduana, se me rompió la escarapela. Bueno, está bien, puede ser. Para Lola le piden, yo no quiero volverme tan loco. No. Un poco nomás. Tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo hoy. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo, y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí, bailando en una calle cualquiera.
en Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera, no mi amor. Yo no quiero vivir paranoico, yo no quiero ver chicos con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo, no me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Para Miriam de Avellaneda le piden Arrabal Amargo. Arrabal Amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a sus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y mi vieja madre selva están en flor para quererte, como una nube que pasa. Mis ensueños se van, no vuelven más. Muchacha ojos de papel. ¡Ay! Muchacha ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha piel de rayo,
corras más. Tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. La, 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 la. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. ¿Cómo anda de la digitación? Como para un tico-tico, está... como quiera, sí, sí. ¿Podrá ser? Dale, a ver. Taca, 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 taca. Sin nombre, ¿puede hacer otro tema el trío sin nombre o no? O, ¿cómo? ¿Cómo dice? ¿Va a hacer otro tema el trío sin nombre? Depende. ¿O se están por ir? Depende, siempre nos estamos por ir. Bien, ¿qué quiere que hagamos? Play the game le piden acá. ¿Y cómo sabe que es para el trío sin nombre? Y porque me imagino que es un repertorio que es propio de este trío. Bueno, ¿cuál es la canción? Play the game. Ajá. Una milonga que dice así: es de Cita Rosa. Un día la vamos a hacer en versión sí, claro. Sí, bueno. Sí, claro. Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you had to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game of love. When you're feeling down and your resistance is low, light another cigarette and let yourself go. This is your life. Don't play hard to get, it's a freeway. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game of love. My game of love has just begun. My love is pumping through my veins, driving me insane. Come, come, play the game, play the game, play the game, play the game. Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy.
Everybody play the game of love. Of love. Caprichosa. ¿Caprichosa? Sí. Portuguesa linda, mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no. Ay, de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa, portuguesa, y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un hígado, hasta ahora abandonado. Si prestas oído, pronto irás a cantar un fado. Si tú quieres por tu guerra, vamos juntos para allá. Y abrazados sentiremos la canción. Que el tiempo se pasa para no volver. El nidito no se espera que hasta que me muera yo te dé querer. Ay, de mí, siempre así. Deje de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal te conido, hasta ahora abandonado. Donde si escucha lo quiero, pronto irás a cantar un fado. Si tú quieres por tu guerra, vamos juntos para allá. Y abrazados sentiremos en la canción de Portugal. Ah, bueno, aquí está Eduardo de Lago Puelo, del paraje Entre Ríos, ahí en la provincia de Chubut, muy cerca creo que de Neuquén, y le piden, él no, pero para Mirta... ¿Tiene para piden, mucho? Mirta pide tu amor, en el sentido del tema musical. Bueno, usted... Yo quise el fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar, estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien. Yo tuve más y era el fin. Yo
tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como el amor. Tu amor, para volar de un mundo mejor. Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir. Seremos salvos por nuestro amor. En el Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, para Graciela piden One After Nine or Nine al trío. Bueno. ¿Estamos? Ok, momento, ahora sí. ¿Listo? Un, dos, tres. ¡Ey! My baby says drop on the one after 909. I said move over honey, traveling on that line. I said move over once, move over twice. Come on baby, don't be for the size. He says drop on the one after 909. Well, I'm begging on to go, and I'm begging on my bending knees. You're only for around, only for around with me. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't peek on the sides. She says, drive on the one after 909. Pick up my bag, round to the station, grab myself. Got the wrong location. Coming back, run right home. Then I find I got the number of well. Says drive on the one after 909. I said move over, honey, I'm traveling on that line. I said move over once, move over twice. Come on, baby, don't be concise. Es el trío sin nombre. Se dejaron las fiestas de los carnavales, se dijo alegrarse, curarse los males. Choros y cholitas bailan muy contentos, declararon guerra a su sufrimiento. Bom, 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 suena el tambor, ker, que suena el erque. Suena el violín, todos a cantar, todos a bailar, hasta desmayar. Se ha perdido un niño en la muchedumbre, comerse las uñas tiene por costumbre. Cholos y cholitas ya lo andan buscando. Pantalones cortos, calzoncillos largos. Pantalones cortos, calzoncillos largos. Bom, 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 suena el tambor. Quer, 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 que suene el erque. Gin, 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 suena el violín. Todos a cantar, todos a bailar hasta desmayar. Todos a cantar.
cantar, todos a bailar hasta desmayar. Bueno, señores, hay que abandonar la sala y nos vamos. ¿Qué te parece, chorizo? ¿Qué te parece, chorizo? ¿Qué te parece, chorizo? ¿Qué te parece? La guaya de la madura, el pico a la pez en Belén. El hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, ay, chorizo. ¿Qué te parece, chorizo? ¿Qué te parece, chorizo? Ay, que corro con mi ay, cholito. ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? Ahí se perdió un niño en la muchedumbre. ¿Qué te parece? Pantalones cortos, calzoncillo largo. ¿Qué te parece? Que cholo, 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 cholo. ¿Qué te parece? Parece. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Maestro!